Bienvenidos amigos a una nueva entrega de Respuestas. Soy Elaine Félix y como de costumbre estaré con ustedes durante estos 30 minutos en pura educación sexual. Iniciamos con los titulares. Un estudio revela cuáles son las características que los hombres consideran más atractivas en una mujer. Conoceremos cuáles son. Las infecciones de transmisión sexual no solo pueden transmitirse a través del sexo. Aclararemos cuáles otras vías de contagio existen y cómo se pueden proteger. El cambio frecuente de pareja en la adolescencia puede provocar muchas consecuencias. Analizaremos cuáles son los peligros y cómo evitarlos. De inmediato iniciamos con el contenido. De acuerdo a un estudio llevado a cabo por científicos de la Universidad de Augsburg, en Minnesota, Estados Unidos, los hombres consideran que las mujeres rubias son más atractivas que las mujeres morenas o castañas. No obstante, a la hora de elegir una mujer para casarse o tener hijos, ellos se inclinan más por una mujer de pelo negro, a pesar de considerar más atractivas las rubias. También estiman que tienden a ser más frívolas y menos adecuadas para crear una familia. El estudio también reveló que los hombres creen que las mujeres rubias parecen más jóvenes que las del pelo moreno o castaño, que las mujeres son más atractivas con el pelo medio y que las mujeres del pelo largo son menos atractivas y saludables. Para obtener esos resultados, los científicos estadounidenses tomaron una muestra de 110 hombres a los cuales se le propuso evaluar la apariencia de varias mujeres en distintas fotografías donde ellas estaban de pie y de espalda, así como hablar de sus preferencias. Los expertos describen esta atracción de los hombres por las mujeres rubias por el estereotipo creado a través de los años por el cine, la publicidad y los medios de comunicación de una mujer rubia como bella, atractiva y sexual. En cambio, a la mujer del pelo negro o castaño la consideran que es más adecuada para tener una familia, más responsable y más enfocada y estable. Los resultados del estudio mencionado fueron publicados en el Diario Científico de Psicología Social y por eso muchos hombres consideran que las rubias son más atractivas. Realizamos un sondeo para conocer qué opina la gente sobre qué tipo de mujer cree que los hombres consideran más atractiva. Veamos el resultado. Las naturales, la que se aceptan como Dios la creó, simplemente. Pelo largo y que tenga su pelo bonito, largo y delgada. Amorosa, cariñosa. No valoro a las mujeres por cómo se ven, sino por lo que ellas son. Entonces hay que tratarlas para conocer lo que hay en su corazón, lo que ella piensa, cuál es su carácter. Si es la mujer que realmente se corresponde con mis reacciones, con mis acciones, con lo que deseo, para así poder estar juntos hasta que la muerte nos separe, porque si no, nos vamos a la piña. Generalmente las mujeres que muestran más su físico. Una mujer que sea sencilla. Bueno, tú sabes que yo diferencio a veces entre mujeres blancas, pero ellos son los que saben. La morena. La morena. Claro. La negra porque aguanta mambo. ¿En qué sentido se dice aguanta un mambo? En todos los sentidos, mi amor. En menos golpe, porque no se le puede dar a las mujeres. Se afloja y se afloja. A las mujeres hay que darle, pero cariño y lo demás. Bueno, la mujer preparada e independiente. Yo me fijo en lo que la mujer piensa, o sea, las aspiraciones, la meta que ella tiene, cómo ella me ve y el futuro que ella ve nosotros juntos como personas. Generalmente los hombres consideran a las mujeres más atractivas, que tienen mucho busto, mucho cuerpo, aunque hay excepciones que buscan la personalidad, supongo. Coincidiendo con los autores del estudio, los resultados suponen una muestra más del poder de los estereotipos que se implantan con el tiempo en las pantallas, lo que evidencia en este caso el ámbito de la atracción y de las relaciones sociales. De alguna manera, esos estereotipos no son generales y podemos trabajarlos con educación. Haremos una pausa, pero al regreso explicaremos si se puede contraer una infección de transmisión sexual sin tener sexo. Y además analizaremos cuáles son los peligros del cambio frecuente de parejas en la adolescencia. Recuerden que estamos en las redes sociales, por lo que los invitamos a que nos sigan para que conozcan todos los temas que siempre publicamos. Enseguida regresamos.